¿Qué va a hacer el gobierno en este caso? Hombre, eh, ante el pecado de omisión o de inacción. tiene toda la legitimidad del mundo el gobierno de España para intervenir en la universidad. ¿eh? Y abrir las puertas y hacer lo que haga falta. E incluso eh, destituir a los profesores que, que no quieran trabajar. o, o si pasa, o sea, pues aplicarles al fin y al cabo un régimen disciplinario laboral funcionario que es el que existe y por el que se rigen. Porque al final aquí, aunque trabajen en la universidad, se rigen por el estatuto del personal. Eh, funcionarios. No sé cómo se llama esa ley ahora mismo, que tiene rango de ley. No y, si, y entonces, si esos funcionarios no cumplen con su obligación, que es la de dar clase y facilitar la educación y poner las aulas a disposición, etcétera, etcétera, y más con fondos públicos, porque ahí la mayoría de los universitarios están muchos, están becados, etcétera, o sea, que, que hay fondos públicos de por medio, más todas las infraestructuras, pues estarán cometiendo delitos en ese estatuto y en el delito de omisión y, por lo tanto, claro que pueden intervenir, por supuesto. Vamos, no es que pueden, es que deben hacerlo. José Antonio ¿cómo...